¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Filemón Arco Suárez, Monchi. Me es muy grato tener esta oportunidad para dar un homenaje póstumo al licenciado Federico del Real Espinosa, el cual quiero expresar mi agradecimiento a su figura, al caballero de lo que fue Federico del Real. Al participar con él en el Sindicato de Músicos del Distrito Federal, fue mi oportunidad para poder seguir esta carrera ascendente con mis compañeros músicos. Y sobre todo, bueno, la enseñanza personal que el licenciado Federico del Real, Don Fede, como le decíamos, nos transmitió sus conocimientos. No era una gente más que generosa, porque hay mucha gente que no transmite ese conocimiento, se quiere llevar siempre lo suyo. Sin embargo, él nos dio participación, tanto a mí como Armando Báez y a Víctor Guzmán, ahora secretario general del SUTUM, y que seguimos su carrera como un ejemplo a seguir. Le doy mi más sincero pésame a su familia, a Julietita, a doña Julieta, a Julietita, su hija, a María Elena, a Roberto, a Federico, a Margarita, a todos sus nietos, yernos, a cada uno de ellos que formaron parte fundamental en la carrera y en su vida. Para nosotros, como les comentaba hace un momento, en lo personal, fui favorecido con su amistad y sobre todo con esa deferencia que se tiene para un alumno que fui su alumno, que reconozco abiertamente. Federico, nos vas a hacer mucha falta. Siempre que teníamos un problema, alguna cosa, siempre recurríamos a ti y siempre el consejo para nosotros, tus alumnos, puede decir así, que nos vimos favorecidos con tu amistad y sobre todo con tu protección, hay que decirlo así, y formamos un gran equipo. Y ese equipo ha llevado realmente a enaltecer al sindicato y a los músicos. Desde esta oficina, quiero decir el gran dolor que me embarga, pero no solo que él ya no esté físicamente aquí. Yo sé perfectamente bien que espiritualmente está con nosotros, nos está echando la mano y sobre todo siempre protegiéndonos como nos protegió siempre. Federico, tu amigo Monchi, Filemón Arcos, te agradece profundamente todo, que lo sepa todo el mundo. Ese agradecimiento para ti, para tu familia, mi familia también agradece todo lo que has hecho, hiciste por mí, y que esto lleve la consecuencia que debe llevar, el bienestar de todos los músicos. Les agradezco mucho su atención, les agradezco mucho este espacio y poder haber expresado realmente mi sentimiento hacia un maestro, hacia una persona, un caballero, un torero, un escritor, pintor, porque tenía muchas virtudes. Te digo, paz descanse, que Dios te bendiga y desde aquí rezamos por ti.